Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de actos de servicio. A lo mejor muchos de nosotros entendemos esta parte, pero muchos de nosotros no. En lo personal, yo no tenía ni idea que actos de servicio era el lenguaje del amor de mi abuelito. Y bueno, en aquel entonces, pues yo era muy pequeño, era muy niño, y no entendía esa parte, pero sí miraba la felicidad que a él le daba cuando yo hacía algo por él. Y bueno, recuerdo que en mi niñez, pues yo le traía el bordón a mi abuelito. Yo iba y amarraba el carro. En este caso, bueno, en aquel entonces mi abuelo navegaba un carro de mulas y pues iba y agarraba lo que es lo que era los dos animales, ¿verdad? Y los amarraba de un árbol en aquel entonces. O también, por ejemplo, les iba y les echaba de comer a los caballos. Bueno, había tantas actividades que normalmente yo tomaba iniciativa propia. Y a mi abuelo eso le encantaba. ¿Por qué le encantaba? Porque era el lenguaje del amor de él, actos de servicio. Entonces, yo recuerdo que pues él me presumía, ¿verdad? En su borrachera o en esas ocasiones donde él estaba bien tomado, él decía que si había un nieto que era fregón, era Hipólito. ¿Por qué? Porque yo era el que normalmente pues le hacía todas las cosas que él quería, incluso sin que él tuviera que andarme diciendo. O sea que yo tomaba iniciativa porque yo quería verlo feliz, ¿verdad? Imagínate, entonces si tú tienes a tu hijo o a tu pareja y el lenguaje del amor de ellos es acto de servicio, pues normalmente ellos van a sentir que los amas cuando te ven haciendo cosas por ellos. Pero imagínate que en tu pareja o en tu relación, tú no te das cuenta que ellos, el lenguaje del amor, en este caso son actos de servicio y tú no haces nada por ellos, pero tú les das regalos, pero tú les das tu tiempo, pero tú en este caso le das apapachos, ¿verdad? Pues prácticamente ellos no van a sentir que realmente los amas porque ese no es su lenguaje del amor. Entonces, al momento de que tú lo descubres, es bien sencillo que se descubra porque tú miras ese gozo o tú miras ese gusto de parte de la otra persona cuando tú le estás haciendo un acto de servicio. Y en este caso, yo miraba ese gozo en mi abuelito, entonces eso pues prácticamente me incentivaba a que yo quisiera seguir haciendo más de eso, porque yo miraba que a mi abuelo le agradaba. Incluso le agradaba tanto que pues a mí me daba dinero. Incluso pues yo miraba que gracias a mi iniciativa pues de repente me daba que 2 pesos, que 3 pesos, que 5 pesos. Y pues en aquel entonces eso era mucho dinero, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros a lo mejor podemos identificar que este lenguaje del amor es el de nuestra pareja o el de nuestros hijos, pero si no lo cultivamos, pues prácticamente eso es lo que nos lleva es a que ellos piensen o crean que no los amamos de verdad. Por eso es muy importante, familia, poner en práctica lo que aprendemos. Es muy importante que si entendemos que este es el lenguaje del amor de nuestra pareja, pues que lo cultivemos también constantemente. Ahora, y para cultivarlo, no solamente tiene que hacerlo de vez en cuando, tenemos que tomar iniciativa de hacerlo las más veces posible, porque eso va a demostrar el amor una y otra vez. Ahora, imagínate que tú ya andas con tu pareja, ¿verdad? Bueno, en lo personal, y que se le abra la puerta, pues creo que eso es un acto de servicio muy poderoso, ¿verdad? Porque eso se mira que es uno caballero en este caso. O imagínate que tú le sacas lo que es la silla de la mesa. O pequeños detallitos que a lo mejor sean bien sencillos, pero que sean un acto de servicio, creo que eso es algo que marca una diferencia. Y eso demuestra el amor de tu parte hacia tu pareja. Entonces, es un poco a lo que os puedo compartir de esta parte esencial que son los actos de servicio. Ahora, ya si le agregamos a eso, ¿verdad? Pues hay muchas otras actividades que tú puedes darte cuenta que serían enfocadas
en lo que son los actos de servicio. Pero lo importante es practicarlo.